fighting and the least about the fighting game. When Mr. Hoover said to cut my dinner down, I never even hesitate, I never frown. I cut my sugar, I cut my coal, but now they dust deep in my soul. So me han invitado a hablar de Guillermo Hernández, que fue mi tío y que nunca conocí, pero del que he oído hablar tantas veces, he recibido tanta información que siempre me interesó. Cuando yo era muy pequeño, en mi casa existía este libro rojo, escrito a máquina. Esta era la tercera copia, la cuarta copia, y se veía muy mal. Y yo un día, cuando tenía 12 años aproximadamente, un día empecé a hojearlo y a leerlo. No sabía ni qué era. Y empecé a leerlo, y me encontré que me habían dado las 10 de la noche y que no había parado. Lo había leído entero. Me quedé fascinado. Le pregunté a mi madre sobre Guillermo, y me contó. Me contó que había ido a la División Azul. Alemania, atenta y vigilante, en nombre de Europa, ante los representantes de todos los países que no están locos o ciegos, declara la guerra a Rusia a sabiendas de su poderío militar. En el mes de junio del año 41, la Alemania nazi decide invadir la Unión Soviética sin previa declaración de guerra, y entonces se produce rápidamente una reacción en la España franquista. Serrano Suñer, que es un personaje muy importante del régimen, al que llamaban el cuñadísimo, por ser cuñado de Franco, y los sectores de Falange más importantes del partido, lo que le plantean a Franco es enviar una división de voluntarios para ayudar a Hitler a ganar la guerra, como ya venían haciendo en otros aspectos, ¿no? En el contexto de la época, es verdad que la División Azul, para un militar como Guillermo, que era militar de academia, que acababa de terminar la academia, eran voluntarios, pero había una conciencia de que las personas que tenían una edad determinada y que tenían una situación determinada, como Guillermo, que era militar, teniente de artillería, pues tenían que ir a Rusia. España, de polo a polo, se siente estremecida por el grito de la cruzada, lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora, la aristocracia de la universidad, del campo y del taller, pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul. En las historias oficiales de la Unión Soviética se habla mucho del perfil intelectual de la División Azul, Dionisio Ridruejo, algunos otros estudiantes del SEU, pero esto fue al principio. Después la mayoría eran trabajadores manuales, algunos con deseo de aventuras, otros simplemente que los militares los forzaron para cubrir los cupos, ¿no? Y algunos que vieron la oportunidad de desertar y pasarse al bando soviético. No fueron muchos, pero también los hubo, ¿eh? Es decir, algunos comunistas que vieron la oportunidad de salir de la España de Franco y pasarse al enemigo, entre comillas. No fueron muchas las deserciones, pero hubo casos, ¿eh? Hubo casos. Hay que decir en este sentido que tampoco fue estrictamente una división azul. En las historias oficiales que hay escritas, sí, se habla claramente de una división falangista, pero eso nunca fue así. Más o menos la mitad aproximadamente fueron falangistas, voluntarios en un primer momento, el primer contingente, después ya había mucho menos voluntarios y más personal que iba forzoso. También hubo algún sector, digamos, llamado, bueno, podemos denominarlo republicano de izquierdas, que por de alguna manera borrar un poco su pasado o hacer méritos, hacerse valer ante el régimen, también se alistaron, pero no todos fueron falangistas, como se dijo. Es decir, que hubo un alistamiento voluntario, ya veremos hasta cuándo fue voluntario, ¿no? Pero los mandos fueron militares. Finlandeses, flamencos y valones de la Bélgica rexista, nacionalsocialistas holandeses y daneses, van también con sus divisiones a la cruzada contra el infiel de nuestros tiempos, el ruso bolchevista, que como ayer los tártaros de Genghis Khan, amenaza con arrasar Europa. Cuando Guillermo se encuentra que abren una lista de voluntarios para ir a la guerra a Rusia, para defender a España del comunismo, no sé qué y tal, el
clima es que el que no va es un cobarde, y además pues, quien no va pues no está en la línea de la, del clima, de la opinión. Bueno, y con ese contexto, porque Guillermo se hizo voluntario, de hecho, a Guillermo, un amigo suyo, no lo incluyó en las listas, porque no quería que fuera la División Azul, porque sabía que la División Azul era un riesgo enorme de muerte, y no lo incluyó en la División Azul. Y dijo, pero Guillermo, comprende que es un riesgo muy grande, y yo lo he hecho por ti, porque quiero que te quedes en España y no hagas eso. Y dijo, no, quiero ir. Bueno, entonces pasó de las listas que estaban excluidos porque, por exceso a las listas que fueron a Rusia. Bien, finalmente fue a Rusia y después Guillermo, pues hombre, evidentemente tuvo una excepción de la División Azul. Y de hecho, pues claro, era algo difícil de entender, o sea, pero estaba decepcionado. Hay días que dice, bueno, esto es absurdo, ¿qué hago aquí yo? Y tal, ¿no? Por ejemplo, los alemanes le repatean porque dicen que son unos soberbios y tal, y la idea de que los alemanes le están manganeando, pues no la soporta, ¿no? Y luego, claro, otra cosa es que ellos entraron en contacto con la población civil rusa. Claro, y esa población civil era pues, cariñosa, afectuosa. Entonces, ¿contra quién no voy a luchar aquí? ¿Contra esto? Pues lo dice muchas veces. De hecho, los rusos y los españoles, tradicionalmente, tenemos una gran sintonía. Los españoles que fueron a Rusia, después de la guerra civil, los niños y los mayores, se sintieron muy a gusto en Rusia. Popularmente, digamos, la conexión es muy grande. Bueno, Guillermo se quedaba con una pena enorme por su familia, pero también por su novia. La novia que tenía, llevaba con ella un tiempo y estaba enamorado profundamente de ella. Y entonces ideó cada noche escribir un diario íntimo, que es este, en el que escribía con una letra caligráfica y preciosa, durmiera o no durmiera, tuviera enfermedades o no las tuviera, y con una sensación muchas veces de una fiebre de 39 grados. Siempre escribía en este diario. Cuando murió en el año 1943 de un bombazo que le cayó cuando estaba de observador de artillero, pues en ese caso pues se destruyeron los cuadernos. Bien, pero él nos ha dejado este conjunto de cuadernos que su novia rehizo su vida y prefirió que se lo quedaran sus padres. Bien, su padre lo que hizo fue escribir una copia para cada uno de los hermanos y otra para ellos. Y se consolaban durante un tiempo muy largo, se consolaban leyendo cada día un capítulo. No había televisión, no había nada, en fin, era la época aquella donde no había otras cosas. Tal. Y entonces, después de cenar, que se reunían siempre, pues era leer un capítulo del diario de su hermano o de su hijo. Las cartas tienen la ventaja de que son más abiertas, había un censor, las cartas las leían y aparece abajo carta leída, o sea, como un signo de que está censado, de que lo han visto. A veces las cartas no las pasaban porque contenía algún dato de estrategia o porque contenía algún dato ideológico que no querían que, por ejemplo, una queja de la División Azul, etcétera, no ocurría. No pasaba. Y sin embargo, en el diario, Guillermo explica sus sentimientos, sus circunstancias, tal, con mucha claridad, y hay una falta de sintonía a veces entre las cartas y el diario, que son realmente interesantes. Desde el punto de vista de una persona que está en la guerra y cómo ve la guerra íntimamente, o cómo ve su situación íntimamente y cara al exterior. Claro, cara al exterior, pues a sus padres, a sus hermanos, lo que quería era darle la imagen pues que estaba muy bien, muy contento y que todo era felicidad, pero internamente en el diario pues se refleja muchas veces que no. Y hay esa falta de sintonía, que realmente es muy interesante,
haber conservado ambos documentos, el diario y las cartas.